Mientras tanto, la opinión del líder de la Confederación de Trabajadores de México en Puebla, Leobardo Soto Martínez, él consideró que pues los organismos sindicales no se oponen al aumento del salario mínimo, sin embargo, pues este de otorgarse traerá como consecuencia una escalada en los precios. También llamó a los actores políticos a que no tomen este tema como una bandera política y que por el contrario se discuta con la seriedad que amerita. Nuestra organización a nivel nacional se ha dado instrucciones en un acuerdo que tuvo el Comité Ejecutivo de llamar a los actores políticos a no politizar y tomar como bandera política este tema, sino debatirlo con la seriedad que lo amerita, ¿no? Un aumento al salario mínimo en este momento, como está indexado todo a las multas y administrativas de todo tipo, penal, mercantil, civil, pues traería como consecuencia la inflación, ¿no? Entonces, nosotros no es lo mismo aumentar el salario mínimo desde la perspectiva administrativa de dependencias municipales, estatales o federales, a aumentar el salario mínimo a una empresa, porque en donde tenemos contratación colectiva, en ninguna empresa administrativas de todo tipo, penal, mercantil, civil, pues traería como consecuencia la inflación, ¿no? Entonces, nosotros no es lo mismo aumentar el salario mínimo desde la perspectiva administrativa de dependencias municipales, estatales o federales, a aumentar el salario mínimo a una empresa, porque en donde tenemos contratación colectiva, en ninguna empresa